El Club de Lectura Albatros de Lee Celso Díaz, Bankia y Fundación Caja Rioja aborda esta semana la novela Un amor, último premio Nadal de Alejandro Palomas. Josefina del Río Bastida expone sus pinturas hasta el 19 de mayo en el Centro Fundación Caja Rioja Bankia de nuestra ciudad. Nacida en Mugardos, La Coruña, Josefina pasó su infancia en Ferrol. Su vocación artística se despertó en la juventud temprana de la mano de una profesora del Colegio da Fonte. Años después se trasladó a Madrid, donde recibió clases de pintura, cerámica y modelado. La pintura de esta mujer es realista, clara y transparente. En sus cuadros predominan los colores verdes, grises y azulados que nos llevan a su Galicia natal. La Fundación Caja Rioja y Bankia programan un curso de gimnasia postural y estiramientos los miércoles o jueves en horario de mañana o tarde hasta el 28 de junio. Está impartido por Aroa Calvo y con él se pretende mantener el cuerpo suelto y ágil a través de estiramientos encaminados a corregir la postura y adoptar nuevos hábitos a la hora de colocar nuestro cuerpo. El objetivo es mejorar la movilidad, la flexibilidad y la alineación corporal. También programarán un nuevo curso dirigido a jóvenes de entre 11 y 18 años de customizado de ropa que estará impartido por Julia Caro. En este nuevo curso se pretende transformar ropas viejas con costuras, recortes y aplicaciones, haciéndolas nuevas, personalizadas y únicas. Terminamos hablando de ciencia. Bankia y Fundación Caja Rioja convocan un año más Divulgaciencia, el único programa de divulgación científica y tecnológica de nuestra comunidad. El programa, enfocado a los centros educativos de La Rioja, se dirige a quinto y sexto de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior. El plazo de presentación de proyectos concluye el 31 de mayo. Les recordamos que el Centro Fundación Caja Rioja Bankia de Arnedo permanece abierto en Paseo de la Constitución de lunes a sábado de 6:30 a 9:30 de la tarde.